Ladies and gentlemen, here is the popular and exciting world-ranked lightweight contender, introducing Aesop, Big Boy Cruz. Está bien, ¿ok? Vamos pues a las acciones del primer episodio y dando volados tremendos, al igual que Iván, que está metiendo una combinación arriba y abajo interesante, pero depende del terreno corto. Tirando arriba y abajo Isaac, tratando de con este pantaloncillo en dominó en dos lados, todo tipo de golpes lo lleva hasta una esquina en el botón prácticamente a la izquierda y lo manda a la lona al terreno corto otra vez, le pega con la izquierda abajo, las combinaciones. Tarjeta 10 puntos a 7 por las dos caídas. Muy duros los golpes de Isaac Cruz. Buscando el momento para dar ese golpe a la izquierda. Otra vez arriba un volado. Izquierda, como decía Rafa Márquez, está tratando de que le conviene. Comentábamos en la pausa del round, metiendo allá abajo con los ganchos, lo tiene tocado a Iván para que termine este tercer round. Y ahí los tenemos, pero no puede aprender a Iván. Ahora lo baja con una derecha, con la rodilla en tierra. Se acabó la pelea. Contó. Recuperó y además desde el primer round sintió la pegada. Al gancho al hígado, gancho de arriba, de derecha. Una repetición de gancho arriba y abajo justamente con lo que... Isaac Cruz. Con el pantaloncillo negro. 9 de combate con todo, se va la lona. Ular tiene que plantarse bien porque rápidamente segunda ocasión. Y ahora la zurda que lo hace retroceder, pero vean la valentía. Rojo frente a Isaac Cruz de la ciudad de... Ahora sí tira golpes. Lo vuelven a... Abre la guardia Isaac Cruz porque tira golpes volados. Pues tratar de... Y también aprovechando que... ¡Opa! ¡Vámonos a la lona! ¡Colecito! Se tiene que mover, Leonardo. Está mal, esto puede terminar en cualquier momento. La izquierda, dolorosísimo. Tiene que terminarla ya. Tuvieron bien el combate, estaba muy lastimado. González, nos vamos hasta el tercer episodio, cómo le metía a la derecha. Sí, vaya espectáculo, pero vea nada más cómo va auténtico blanco fijo. Y hacia la loca. Y luego esta izquierda, los golpes curvos por parte. Esa es la mano que gana mejor. Suerte para mí. Vamos a ver si estos dos se quieren leer o si van a ir. Pero el mexicano aguerrido yendo hacia el frente ahí. Intenta golpear el rostro. Poco han golpeado abajo. Se hace esperar. Metiendo la mano, una, dos, ahí, uno, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Con la rapidez que tiene Cruz lo puede sorprender. Sí, señor. Y... velocidad y por fortaleza no va a parar. Darse el golpe de izquierda, otra vez los uppers que no han sido la mejor receta, pero los ganchos han... La avenida Ejército Nacional Mexicano. Este que es un costal de experiencia pura, el colombiano. Ahora sí. Los golpes, y eso por supuesto que desgasta. El mexicano intentando hacer los movimientos. Se queda en esta noche de puños, tenemos más. Intenta otra vez hacia las cuerdas. Liñan seguramente se va a quedar ahí. Seguir y decíamos, este que tiene cloroformo. De recorrido de Liñan frente a un mexicano. Cruz Junior. Buena suerte, que ganan mejor. Solo del Piquet. Vaya que lo lograron. Y vean ese gancho descendente a los Piquet. Arranca mejor Cruz. Pierde el gancho, luego nada más marca el Piquet. Es como cuando querías poner al Pitotal su única derrota. Cada vez que suelta un golpe, entonces de parte. Rompe la guardia. Rompe frecuentemente. La guardia, sí. Tiene Cruz. Tiene un revés. Bien ahí. Cuando está a media distancia, cuando está en la zona. Con técnica, pero también con ese. Bien. Podrá Martínez y Piquet. Parecía. Oh, así fue. Así lo reventó. Y ascendentes u uppercuts. Se molestó ya. Pero son 3-1. Cuando vemos este plano, Martínez busca, pero como lo señala Octavio Meirán. Bien, infiernitos. Bien, nuevamente. Se acabó. Ahí está la participación. Isaac Cruz Junior. La pelea. Choquen los guantes. Vámonos. Que se realiza justamente con motivo como patada de mula es justamente el pitbull ahí buscando la zona blanda. Chístico. Los Cruz, el papá, el tío. 11 peleas ganadas. De repente los boxeadores empiezan a subir zona abdominal del oponente. Otro más, cuidado, porque aquí tiene una hermana hacia Centroamérica, así que Cruz Junior, que seguramente hará huesos viejos en el mundo del boxeo, como su costal, Octavio. ¡Uy!
¡Uy, qué buen upper! El upper que es preciso y precioso. Precioso. Sí, señor. Pero después, ahí, con un no pierda de vista ahí cómo va. Peticiones, observamos cómo lo fue buscando, ¿no? Pues ve al oponente y presta. ¡Qué buen dado! Lo había, nada más que no lo había sentido. Junior. Un golpe en la nuca. Saludo, que gane el mejor. Bueno, de repente da como que la impresión de que es púrpura, la verdad. Sol, es correcto, sí. Ahí sí con potencia. ¿Y qué tal el gancho arriba? Muy tranquilo, Isaac Cruz otra vez mete la combinación. ¡Mete otra vez! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, tómala! Cuidado, Isaac quiere terminar rápido esta pelea. ¡Ahí está, con ambas manos! ¡Poco esta pelea! ¡Y tal vez no llegue al final! Y a 10 todavía, la de Abner Mares. ¿Cómo ha cambiado? Oh. Y no, cabello. Ahí está, metiendo bien otra vez. Yo creo que está perdiendo la bruja. Ahora se escabulle y otra vez ya está. Yo sí he visto casos de... ¡Ay! Parece que lo tiraba. El zurdito Hinojosa. Y si vio golpes en una esquina. Estuvo a punto el referee. Metralla, últimos segundos del quinto. Le entran todas. Pero bueno, ya está bien. ¡Uy! ¿Qué? Ya le pararon la... ¡Cruz Junior! Que se gane mejor. Dese la mano. Se desvela en la noche de puños a un hombre que fue incluso campeón del mundo. Vieron a Melchor Cop, que quiere ir a oír mariachis a la Plaza Garibaldi. Sí, tiene el power ahí. Vean la mano. Rapidito de piernas. Ahí está la mano de Cruz. Una, dos. Pechano. Y puede ser un pleito importante. ¡Uy, la mano izquierda! Le ayuda al Cheneca a mantenerse. Dice don Gelacio, porque el pleito se pone bueno. Resolver. Llave y después en cortito, ahí el muchacho de Campeche cae y del pitbull inmediatamente reconocen que el golpe ha sido letal. Cruz Junior.